dile que la quiero mi música es tu voz o rosas y espinas son algunas de las canciones escritas y creadas para Alejandro Abad productor compositor y también cantautor San Cugatén a kunesh aquí es la persona que posa y apura ritmo a las nuestras vidas hola Alejandro gracias para estar hoy aquí a Kunesh, a mí yo que esta persona que el ritmo a las nuestras vidas eh? bueno eh, es mi oficio y yo pues intento Ponerle alegría a los momentos que a veces a las nubes negras les pongo color. ¿Avanza como a repasar que esta trayectoria plena de éxitos, me la daría que Com es Da ¿Cómo es Alejandra Abad? Bueno, soy una persona que eh, amante de la música, de la naturaleza, de, de mi familia, de, de, de los detalles, que valora mucho los, 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 los pequeños momentos. y que y que está encantado pues de poder haber luchado por su vocación y haber pues eh sacado adelante eh, eh proyectos musicals que cuando era adolescente solo era un sueño. Perquè has vengut més de 33 milions de discos amb les teves cançons, més sí. de has creat més de 1000 singles. Quin és el secret per crear una cançó d'èxit? Eh, yo creo que es cuestión de, como te decía antes, de oficio, de, de, de saber, uh, de, de conectar con las personas. ¿no? Las personas eh, estamos eh, emocionalmente muy sujetos a circunstancias diariamente, a veces eh, difíciles, y al conectar con las personas por medio de la letra, por medio de una melodía, por medio de, de una canción, de una guitarra, de un arreglo, eh, no es que sea fácil ni mucho menos pero sí que con el tiempo te vas dando cuenta de cómo hacer sonreír a alguien por medio de una canción, ¿no? Además, a mí la a webviews, ah, cuéntame tu historia y tal vez no crea ah, sí. una canción, vos sí, sí. crear una canción, tú vas una historia puedes decir, mira, aquí sí? por suerte una canción y me de éxito. Sí, sí, sí puedo, sí, y además lo he hecho. El, eh, eh, no solamente personas que me han explicado su, su historia, sino también hoy, hoy, hoy en día lo estoy haciendo para grandes empresas que eh, bajo los valores que tienen colgados en las paredes, tú sabes que entras en una empresa con vale, pasión, misión, tal, ¿Qué? pues los cogemos, los convertimos en una canción y les hacemos vivir una experiencia musical eh, hermosa, vaya, eh, donde n -n todos cantan. Todos, ¿no? Tod, tod, tod. Todos cantan, absolutamente todos. Porque antes de comenzar a entrevista si te preguntaba, Alejandro, tu tompo arriba canta ve y que sí. Sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, todos deberíamos cantar todos los días eh, y no solo la ducha. ¿eh? Eh, lo que pasa es que cuando éramos pequeños o tal, nos acomplejaron, nos dijeron que no entrábamos en el coro del colegio, entonces nos quedamos un poco acomplejados, pero debemos cantar. ¿eh? ¿Por qué? Porque es una necesidad humana. Las tribus, antes de que existieran los gobiernos, las naciones, ya cantaban y cantaban en grupo, para ahuyentar a los eh, enemigos, para crear lazos de, leval, de lealtad para, y, y, y lo curioso es que cuando se hace, cuando se canta en grupo, estos efectos se multiplican exponencialmente. O sea que si nosotros vamos cantando por ahí y a alguien le molesta no pasa nada. O podemos cantar si creemos que a alguien le molesta, pues podemos cantar en algún sitio que no nos escuche a nadie. Pero después podemos ponerlo en práctica en un coro ¿eh? uh -huh. y aunque cantemos creamos que no cantamos tan bien cuando nuestra voz se ensambla con otras voces el, el resultado es bueno miras este aquí Alejandro ha sí. discos no da sí. platino da sí. diamante todas esas canciones que sí. has creado tú sí. por ejemplo al dile que la quiero dile no? que la quiero sí con base al proceso de crear que esta canción pues mira dile que la quiero así de claro eh, fue un día que fui a la estación de San Cugat <laughs> y, y llegué a, a la estación de tren. ¿Sí? Y no sé por qué, llegué a la estación y, y se me ocurrió dile que la quiero. ¿Sí? Dile que la quiero, que siempre sí, no sé. Es así, es, es eh, en la calle, en la estación de tren de San Jugat. Va venir a venir la inspiración y a partir de sí, aquí. ¿no? Es así, me puede venir en cualquier momento. Imagino que siempre tienes una mona ¿no? Sí, una. Hoy en un día con el teléfono. Para apuntar eh. todas las ideas que ven. Todas las ideas, sí. El, y, eh, te las vas apuntando con una. Me acuerdo que hace años, cuando no existían los teléfonos móviles, eh, cuando me venía una idea, me llamaba desde una cabina a mi contestador automático, desde de casa. Ostras. Yo tenía un contestador sí. y para acordarme. Pues me llamaba y me dejaba, y tenía el contestador lleno de ideas. Después... A me Dile que la quiero, ah, va a ser una muy buena inspiración sí. para que es va a quedar muy buena posición a Eurovisión. Sí. Si una, posición, una posición que no se ha arribado en los últimos años, ¿no? Claro, porque yo ya había estado en Eurovisión eh, hace unos años atrás, y además de vivir esa historia maravillosa de estar en Eurovisión, tomé nota de lo que había que hacer. Entonces. Siete años después lo puse en práctica con David Cibera, que no fue fácil porque tuve que entrar en una casting por toda España ya, y llegar a Madrid y que nos votaran. Y nos votara la gente, el público. Entonces uh -huh. había que hacer algo realmente extraordinario para que pasar todas esas fases. Y bueno, pues nos votaron, fuimos a, a, a Eurovisión. ¿Y qué pasó? Que llevamos toda una estrategia, la verdad es que no improvisamos nada, ni la ropa, ni las bailarinas ni la canción, todo estaba súper medido para quedar bien. ¿Y quién es el la voz para Eurovisión hoy en día? Bueno, mirad, eh, muchas veces se ha dicho que los países se votan entre ellos, que hay, como se dice, mamoneo y tal. No, no es así, no es así. En Eurovisión gana el que más gusta a todos, eh, no, no gana el que está más enchufado. Después sí que es verdad que hay países que por afinidad cultural se votan entre ellos, pero no por política sino por afinidad cultural. Es razonable que si a nosotros nos ponen una canción italiana, la votemos porque estamos nuestro oído está acostumbrado a escuchar canciones italianas. Los suecos les pasa lo mismo con los países eh, de su misma latitud. ¿eh? Nosotros tenemos en la latitud Portugal, España, Grecia. Eh, Italia, Chip, todos países que estamos en crisis. Curiosamente, ¿eh? sí. ¿Vale? sí. <laughs> <laughs> es, es el problema del sol, ¿eh? es el sí. sol, es el que nos hace más críticos. ¿eh? Entonces, el, el, lo que pasa es que los, así como los del norte son personas más frías, se comen menos el tarro y tal, se votan sin ningún problema, nosotros nos comemos el tarro y tenemos, somos más celosos, entonces no nos votamos. Y al no votarnos perdemos puntos. O sea, aunque nos guste la canción del vecino, no lo votamos porque somos somos celosos, ¿me entiendes? Son masocas ¿eh? también, sí, pero sí, no maso... que sí, 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 es así. Pero claro, esa es la diferencia que nos llevan los países eh, del norte, ¿no? Estic aquí repassant altres sí. cançons que tots hem ballat, tots sí. hem cantat, sí. ah, per exemple Paulina Rubio, Paulina Rubio amb tres sí. discos de diamant, sí, tres, tres Diamante, milions tres de còpies. De sí. còpies. Sí. Ah, sí. Una cançó perquè sigui sí, un èxit, per exemple Paulina Rubio és més sí. important la cançó o potser també el, el solista? Vull dir, què fa l'èxit d'una cançó? Bueno, que, yo, yo diría que hace el éxito de un proyecto musical, comercial. Eh? Mm. El, el éxito de un proyecto lo hace la canción. O sea, eh, después, evidentemente, el intérprete forma parte del producto en general, bien guiado. Por ejemplo, en el caso de Paulina Rubio, pues es una chica que a lo mejor eh, no tiene todas las condiciones in interpretativas, pero sí que tiene otras cosas muy buenas, aunque la gente no lo valora, porque un día la ves desafinar y dice, ah, desafina, no, pero también tiene. Eh, eh, carácter para salir delante de una cámara eh, baila bien se mueve tal tiene una vida un poco así revuelta entonces todo eso hace que una buena canción además se multiplique con todos estos recursos que ella pone no pero si no hay canción no hay cantante eso es importante ¿eh? si no hay canción no hay no, cantante no hay canta. no. aquí a Raúl Raúl también, también que sí. Muchísimo. Claro, yo sí. me quedo también una cosa Alejandro, sí. que dile que la quiero, la vas a panza, la vas a crear, que es San también Muchas de estas de aquí sí. sí que la detengan también. Que, que la, la detengan también, también es, es sí. en Cuba tenga. Sí, 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 es en Cuba, sí. Concretamente en biducha. <laughs> Aquí están de descubriendo sí. algún, algún sí, secreto sí. ¿eh? Sí, el, el, el ¿qué más? La, a tu lado me siento seguro. Ese estribillo nació en San Juan también. La mi música es tu voz. Sí, mi música es tu voz. A tu lado me siento seguro. Nación Sanjugal. Yo venía de San Jus porque venía precisamente un programa de televisión donde hice jurado y me comprometí a producir esa canción. Ellos me dieron una copia de la canción que habían cantado los chicos y yo la transformé. O sea, le compuse un nuevo estribillo y hice la producción. Para convertir una, una idea en un éxito. La operación triunfo, ahora está en mi que está al reencuentro, ¿no? va a ser un avance un después a la televisión. ¿Has podido crear un programa como Operación Triunfo? ¿Tornará a existir a mal fenómeno que va a crear? Mm, eh, no lo sé. La verdad es que fue muy fuerte. El fenómeno fue grandioso. Uh, um, es difícil. La verdad es que es difícil. Con la venta de discos, seguro que no. Porque no, ahora pues, los discos no se venden. Se, están, se está eh, eh, rehaciendo todo el panorama musical de la industria musical. O sea, nadie vende hoy en día un, un millón de discos en menos de un mes. ¿Eh? Entonces, uh, pero sí se pueden crear. Yo tampoco hay que decir que no, ¿no? Tampoco hay que decir como los abuelos, ¿no? Que dice esto nunca va a pasar. No, no. Yo creo que sí que pueden pasar cosas y cosas interesantes, bonitas. Y, ¿Por qué no, no? y con Paul Basbiura que el boom no para que para aquí tan a uh, mi música es tu voz sí, no más de diez de a Deman, un millón sí. de copias sí. y más se vendieron eh lo que pasa es que aquí estos eran los primeros los primeros es una canción que a todo sí todo el el la conoce. canta sí claro aquel boom en aquel momento ¿cómo Alba Basbiura vosotros en aquel caso particular yo la verdad es que no me enteré no me enteré porque yo era una rata de estudio ¿Qué quiere decir eso? Que estaba metido en mi estudio componiendo. Entonces, cuando eh, ellos estaban teniendo mucho éxito, yo estaba componiendo otras canciones, por ejemplo para David Civera, que era un artista que yo descubrí y que, y que lo llevé durante ocho años y que le compuse todos sus éxitos. Entonces, mmm, para él fue un problema que naciera Operación Triunfo porque nosotros, eh, precisamente el año anterior, habíamos ido a Eurovisión. Y él, yo lo descubrí en un programa que se llama Lluvia de Estrellas, sí. que es un programa de Yes Music también. ¿Eh? Un poco Operación Triunfo está inspirado en lo que hizo David Cibera, lo que hicimos con David Cibera, que es preparar a un chico de provincia de Teruel, en este caso, prepararlo para llegar a Eurovisión. Entonces, para él fue un poco un problema, razonable además, de, de pronto verse con 16 chicos de su mismo perfil, ¿no? Que, pero bueno, no pasó nada, nos sumamos a a la película y lo que teníamos que hacer es trabajar para hacer otro hit. ¿eh? A mí si no me equivoco, Rosas y Espinas, su cantado y David. Bisbal, Bisbal sí, ¿verdad? con Bisbal, sí, 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 lo hicimos en el tercer álbum, eh, lo cantaron juntos y fue un éxito muy grande, sí, sí. ¿Y tú no en operación, cómo estás viviendo ahora el reencuentro? Eh, ah, bien, me <laughs> divierte mucho, sí, 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 me gusta porque, eh, bueno, pues... En, al menos, de momento, se están transmitiendo valores, valores de amistad, valores de melancolía, valores de, de recuerdos, de buenos momentos, de algunos que han triunfado, otros no, unos que han triunfado y se quejan, otros que no han triunfado y se alegran. Eh, por ahí salen muchas cosas muy interesantes para estudiar, eh, además. ¿Y cómo es a tocar Mi música es tu voz 15 años después? Eh, bueno, fantástico. yo no he dejado de, de cantar por muchos sitios, música estuvo, porque como es una canción que, que también me pertenece, pues eh, la canto con mucho gusto, o sea, la comparto con amigos, eh, y ahora que vuelva a salir y que vuelva a estar ahí tan, tan presente, pues a mí me encanta, la verdad que puedo decir, ¿no? Es fantástico. A mí me has estado a en los castings de Operación Triunfo. Varias veces, sí. Ah, en aquell moment que et passen milers, centenars de joves cantant, què és el que buscàveu? Què, què és aquell tret característic que els feia especials? Perquè, clar, segurament vau agafar 16. Claro. Sí, lo que buscábamos eran en los diferentes programas, a lo mejor se iban buscando diferentes perfiles, pero eh, eh, primero que cantaran bien, ¿eh? que cantaran bien, que, que, que fueran buenos cantantes, que tuviesen actitud también de, de artista. Esto es importante también, porque hay gente que, que puede cantar bien y no tiene una buena actitud. Entonces eso, más temprano que tarde, le va a estropear la carrera. Entonces, uh, también que sean eh, personas uh, con un carácter um, que entiendan que hay personas ...que esto es una industria, que no son ellos solos... ...hay personas que se creen, yo soy artista y soy yo, y yo, yo, yo... ¿Eh? ...no, esto es una industria... ...y tienen que entender que formas parte de un negocio... Mm, ...parece, se oye fea la palabra negocio, pero es verdad, o sea... Sí, sí. Uh, eh, ...los libros son negocios también, ¿me entiendes?... ...o sea, la, el arte también es negocio... ...en este caso, pues, el que un cantante cante... ...y se convierta eso en un disco, una canción... ...pues es un negocio... El artista tiene en su mano estropear el negocio en cualquier momento, el proceso, porque si quiere deja de cantar. El tipo dice me voy a mi casa y ya está, ¿no? Nadie se lo puede impedir por más contrato que haya, ¿no? Pero claro, él se estropea su carrera, pero también estropea todo el trabajo que ha hecho el productor, la discográfica, el editor, el manager, todos. Entonces es bueno escoger bien a las personas. Mesmos dar triunfitos ¿no? en la que te encuentro de bien que habían estado psicólogos ¿no? sí. para una mica a ah, todo el cada copa de tú tú todo donde una persona anónima y también las críticas, ¿no? claro, claro, es muy duro porque por, por mucho sentido, aunque, aunque ellos tuvieron la suerte de a lo mejor eh, tener un éxito repentino muy grande, eh, también se dieron cuenta al cabo de unos meses que estaban ganando dinero ¿eh? y cuando entra el dinero, pues entran algunos problemas. Pero también es verdad que ganan dinero, mucho dinero, a lo mejor en un año, y Hacienda no, les, no, no nos divide ese dinero que ganamos en un año por todos los años que hemos estado peleando. Nos lo imputa ese año. Entonces, el, el palo es monumental. Entonces, si tú te has medio gastado ese dinero, tienes un problema. ¿eh? Pero hablemos, no hablemos de, del tema de dinero, hablemos del tema psicológico. Que es administrar la, eh, la fama. Eh? O sea, el saber que hay un momento donde, donde la gente de la noche a la mañana te dicen que te quieren, que, que eres una persona extraordinaria, que eres el mejor y tal. Eso te va transformando, te va transformando. Porque Alejandro, tú cortas la primera canción que vas a crear tú, que vas a tú, de éxito. Sí, yo le compuse una canción, eh, a, eh, éxito, sí. Yo, yo gané un festival que se hacía hace unos años, que se llamaba La Oti. ¿eh? Lo gané dos veces, con uno en el año 93 con Ana Reverte y después en el 95 con Marco Yunas. A Ana Reverte le compuse una canción que se llama Enamorarse y ganamos y fue un éxito bastante sonado. Yo creo que eh, podría decir que fue mi primera canción conocida Con, ¿no? que era lo que yo dije que bien no que me alegré bastante y comer com yo de arriba para ejemplo a un bar no y escuchar la la te va canso no qué sensación produce es cuando imagino cara ya ja estás más acostumbrado mm. pero en aquel momento qué sensación tenías es una sensación hermosa no todos los creadores cuando cuando has hecho algo y de pronto pues eso se hace popular y tal pues. Pero yo, te, yo también te digo que esa sensación también la siento en mi estudio. Cuando estoy componiendo una canción, a lo mejor esa canción nunca sale adelante. A lo mejor no, se canta na, no la canta nadie y se queda ahí en un cajón. Y a lo mejor cuando la vuelvo a escuchar siento lo mismo. O sea, no depende tanto del éxito, sino que de las emociones. Alejandro, imagino que tú estás muchísimas canciones guardadas. el calash, allá esperan a Nasurti. Tú también te has cantao tú. te estas plantas ya te estas canciones. ¿Y tres horas pronto? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho he grabado algunos conciertos y eh, tengo un concierto en plaque grabado con estas canciones, eh, con un sonido muy limpio, muy acústico, eh, pero no me planteo aquello de entrar en el circuito, de vamos a pelear, a pelear, porque el mundo de la música hay que reconocer que es un mundo difícil, ¿eh? es duro, porque o encuentras el, el, el éxito, ...en un momento determinado que te, que te arropa y te lleva... O, 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 ...o te quedas en un punto... ...que también es bueno... ...de cara a ti mismo, pero a lo mejor de cara a la gente también dicen... ...bueno, este tío está cantando, qué pena que no triunfe, ¿no?... ...esto es muy ingrato, a veces forma parte de nuestra educación... ¿eh? ...de no valorar a las personas que cantan sin tener ningún éxito... ¿eh? ...no hace falta tener éxito para ser, tener que ser valorado, o sea... ...esto es importante, yo a veces... Eh, he visto, por ejemplo, yo veo mucho un pueblo catalán que se llama Baur sí. y el, el eh, pero por, por, por ponerte un ejemplo, pero hay otros sitios, no lo he visto en muchos sitios, que a veces se ponen en, la, en alguna plaza unos chicos a tocar con unas canciones populares y veo que los ingleses, los holandeses le van a dar la mano cuando acaban, ¿no? y les dicen gracias por hacernos pasar un rato agradable, ¿no? Y muchas personas de aquí piensan, pobres chicos, lo que tienen que hacer para ganarse la vida, ¿no? O sea, son dos puntos de vista muy distintos, ¿no? O sea, hay que pensar que la gente que hace música por estudios eh, tiene un nivel de felicidad muy muy por encima de la media. Y también, ¿el compositor está poco valorado en el mundo de la música? en el mundo o ya en el público en general, porque sí que el cantante es que se han portado tras méritos, el solista, sí, sí. pero darrera y ya la feina, por ejemplo, nada tocarla. Aquí ha escrito, ha ¿no? Sí, pero es, es, es cuestión de entender también que tu, es, es, es tu trabajo, o sea, el arquitecto tampoco nadie los conoce, ¿no? Y sin embargo los edificios están ahí, ¿no? Los médicos tampoco a lo mejor los conocen y salvan vidas todos los días. O sea, que eh, mi trabajo es de crear y yo pues disfruto muchísimo cuando un cantante consigue un, un éxito con una de mis canciones. ¿no? Uh, lo disfruto igual, no sé, a lo mejor hasta más que si lo cantara yo. Y Alejandro, ¿qué estás preparando? ¿En qué estás trabajando ahora, mismo? Uy, ahora estoy en varios proyectos. Eh, nosotros, bueno, estoy por un lado en un proyecto de formación que es Cesar, que... Eh, eh, que está, estamos aquí en San Cugat, también en Barcelona, que es un proyecto de formación para, para chicos eh, que quieren eh, salir adelante con la música, con el, el, el teatro, la danza, eh, eh, audiovisuales. Eh, después estoy eh, eh, bueno, pues, eh, con proyectos, con empresas también, creando canciones para... Para ellos, eh, haciéndoles vivir experiencias con la música, los valores de la música tienen mucho, muchos paralelismos con el mundo de la empresa. Y yo, pues eso lo estoy haciendo. Eh, estoy un, un, varios días a la semana en Madrid también eh, trabajando esto. Y bueno, y también tengo mi lado más simpático que es eh, la tele. Estoy, eh, eh, tengo mi sección en, en el Sálvame, sí. <laughs> eh, donde estoy intentando enseñar a Lidia Lozano a cantar y también a a la Patiño, ¿no? En este caso, ninguna de las dos cantan. ¿eh? Cantan bastante mal y yo me estoy volviendo loco. Mucha paciencia, ¿no? Mucha. Las enseño, les digo y tal, pero ellas se ponen a chillar, a chillar y no me hacen caso. Y además que no duermen, eh, se portan bastante mal. Son como ¿Sí? niñas pequeñas, sí, sí, porque no, no, no sé. Después se ponen a chillar en el programa y les digo: no chillen, no, no. No, no critiques a nadie, sé un artista, sé cantante, hay que. No, ellas no. Me tener un pique entre ellas, ¿no? Tienen o sea, un ellas... pique y además tienen al mismo productor, vamos a ver. Entonces a mí me hacen la pelota y tal. Me empiezan a hacer la pelota y yo les digo, no, no me tenéis que hacer la pelota, tenéis que cantar. ¿eh? Que por eso habéis venido, ¿no? Por eso habéis venido, tenéis que aprender a cantar. Y a mí me vuelven loco, la verdad, porque hay días que mmm, no sé, tengo que estar con los oídos tapados porque muy desafinado, muy mal y bueno. Santa paciencia. Mucha gritaba. paciencia, pero me lo paso genial. La verdad es que es, es un rato que me lo paso a la semana, me lo, me lo disfruto un montón porque nos reímos mucho, mucho, los cámaras todos se ríen porque, bueno, pues com, como tengo que enseñarles de, de, con las cámaras delante, pues y no aprenden pues ahí se produce un una situación un poco simpática. ¿no? Ah, Alejandro, más comentad que muchas de las canciones han creata aquí en San Cugat, ah, a David sí. Civera, que estás tribillo de mi música, es tu voz. ¿Para qué San Cugat? ¿Por qué estás aquí en San Cugat? Bueno, mira, eh, a ver, vamos a ver, yo nací en Santiago de Chile, eh, pero mi madre es catalana eh, y mi padre es licantino. Entonces, yo tengo mucha familia aquí en Cataluña, eh, eh, concretamente en Bagur, en, repartida por. Por, por Barcelona también y, y yo hace unos años me vine a Barcelona y desde aquí hice mi, eh, mi, mi campo base para moverme por muchos sitios. A mí me gusta mucho, eh, Cataluña me encanta, eh, es, un, es un privilegio poder vivir aquí tener tan cerca eh, recursos naturales como tenemos, la montaña, el mar, eh, playas maravillosas, eh, se vive tranquilo. Uh, en Sant Cugat concretament molt tranquil, molt bé, les persones són molt educades i què més es pot pedir? no? I quina cançó podríem crear per Sant Cugat? Com seria la cançó ideal per Sant Cugat? Si tinguessis d'inspirant en, en la ciutat, com seria aquesta cançó? Seria moguda? Seria tranquil·la? Hay que, hay, hay que hacer... un compromiso, ¿eh? Sí, no, porque yo no le había explicado claro, de, de momento, de momento, o sea, si yo tuviese que pensar en lo que, en la canción que le corresponde a San Juan, tendría que ser tranquila. Pero yo daría movida para que se mueva un poco San Juan. ¿Sí? Porque le falta un poco de movimiento, un poquito de chicha. Una mica ballar, ¿no? Eso, sí. Yo veo por yo tengo hijos de 15 y 14 años. Y necesitan un poco de algo, que pase algo que esté cerca de, de nosotros, de los padres, ¿no? Que, no, que no se tenga que ir muy lejos. Y que sea una eh, que sea eh, eh, una diversión sana, ¿no? pero que esté cerca. Partan una música muy Sancuga, sería sí, sí. la que ideal sí, para, para sí. la nostra. Ciudad. Sí, sí, sí. En catalán, eso sí, habría que hacer en catalán. En catalán. Eh? Alejandro, allá ah, ja para acabar, preguntas muy rápidas, porque por ahí, de tu amiga, mi ¿Quién es el manjaca? A mí, eh, a mí el, el, el pescado me gusta mucho. Eh, los pescados fritos, ¿no por así decirlo. Eh, ¿O qué más? No sé, un entrecote con patatas. ¿Y quién es el tu hobby? Aparte de la música. Pues me gusta mucho, yo soy muy manitas, me gustan mucho los trabajos manuales. Eh, eh, cuando puedo me dedico fines de semana entero a hacer cosas en casa, eh, diferentes, eh, eh, no sé, me, lo, lo hago todo. O sea, bricolaje, no? Bricolaje, sí, bricolaje, me encanta, me relaja mucho. ¿Y quién artista? Tú has trabajado en muchísimos artistas, pero hay algún, vivo amor, ¿eh? dios ¿me ves agradado? ¿Me agradaría hacerle una canción? Claro, um, hay muchos artistas, la verdad, que me, me, me encantan, ¿no? Pero, por ejemplo, últimamente estoy escuchando mucho a Michael Jackson nuevamente, ¿no? Eh, me, me, pare, me parecía que era un genio, ¿no? O sea, como en, en, en los años ochenta y poco era capaz de hacer las producciones es que sonaban tan bien, ¿no? que siguen sonando bien, eh, no sé. Y así otros cantantes, otros artistas, muchos, ¿eh? Muchos. Y de aquí, pues, Cerrar, pues, encanta. Yo he escrito muchas canciones aquí a otro cantante catalán que se llama Diango, que, mm. que, bueno, que es un romántico muy valorado en toda América, de toda la vida. Y bueno, pues, eh, y de más jóvenes, no sé. Eh, aquí tenemos... Eh, eh, no sé eh, Bisbal por ejemplo es un chaval que siempre lo vimos como un, un potencial, un gran talento no nació en Operación Triunfo pero realmente eh, eh, tiene un talento extraordinario cantando y después nos deja, nos permite a los compositores crearles canciones porque su voz lo permite y hay otros cantantes también incluso Operación Triunfo son muy interesantes y otros que no son de Operación Triunfo también. También imagino que cuando cuando trabajas con un artista, por ejemplo, a mis balta es muy al feeling ¿no? que hay entre los dos. ¿no? El, sí. Al trabajar de. Sí, con él es muy fácil porque es un chico que empezó tocando en orquestas y cuando alguien eh, empieza en esos o en pubs, o un cantautor, por ejemplo, un pub, ¿eh? Pero el, el cantante tiene que empezar en orquestas, es como el máster de un cantante, ¿no? Mm -hmm. Entonces, cuando pasas por la orquesta, pues aprendes a llevar amplificadores por las noches, aprendes a ayudar a la gente de carga, aprendes muchos detalles que el tipo que de pronto tiene éxito sin haber pasado por ahí, se le suben los humos antes de tiempo. Importante. Una manía que tengas. Manía. Uh, no me gusta... El, bueno, no sé, manía. Yo creo que muchas. <laughs> Uh, no no me gusta la, la, es, una, es una no me gustan las mentijillas no me gustan no, no me, no, no, le cojo manía a las personas que mienten eh, en cosas tan evidentes, ¿sabes? Sí. Porque me da la impresión de que me están engañando en muchas cosas, ¿sabes? Entonces me, me, me da mucha rabia descubrir que alguien me está mintiendo, porque inevitablemente voy a poner una, un peaje en esa persona. Y eso me molesta porque me gustaría tener una relación más libre, ¿me entiendes? Eh, entonces, cuando alguien te miente o descubres algunas mentirijillas, eh, además, los, los creadores, las personas que creamos canciones, estamos muy acostumbrados a retener palabras, a retener situaciones, fotografiar momentos, ¿no? nos acordamos de todo. Entonces, cuando es muy fácil descubrir a alguien que quiere cambiar una realidad, y a mí me pasa. Sí, ¿no? sí. Uh, ya para acabar esta entrevista una canción a la, para la ducha una canción para la sí, ducha para a la ducha bueno, yo compuse que la detengan en la ducha ¿No? <laughs> que nadie piense mal <laughs> yo creo que todos cantemos a la ducha en algún momento ¿no? y todo nos sí. inspiremos a la ducha sí, sí, sí no sé una can New York New York no de Frank Sinatra es una canción buena para la ducha ¿eh? hay varias canciones para la ducha extraordinarias no, no, no. pero hay que cantar en la ducha hay ¿Sí? Que sí hay que cantar en la ducha hay que cantar en el coche hay que cantar en muchos sitios sin distraerte en el coche, si en el que coche desafinemos, ¿eh? aunque desafinemos ¿eh? aunque desafinemos y hay que uh, hay que apuntarse a sitios donde nos ayuden a cantar en grupo no, no. es una terapia tan buena como ir al gimnasio, como leer, como ir al psicólogo. Cuando cantas, empiezas a sacar muchas cosas, muchas cosas, muchas. Muchas emociones, ¿no? Sí. Don Alejandro, muchísimas gracias por aquí a Sancoat, explicarnos cosas tan interesantes, que hemos dicho que en Valladolid cantad mm. estas canciones y que más de algunas se han creado aquí a Sancoat, es uno, no? Bastante, bastante, sí. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a ti. Doncs nosaltres arribem aquí a l'entrevista d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.